Bienvenidos a la transmisión de la Iglesia El Camino, que estamos dándole gracias a Dios una vez más porque nos permite estar aquí en su casa para alabarle, para glorificarle. Una vez más le damos gracias a Dios que te da la oportunidad también de estar ahí en tu casa, con tu familia, en tu hogar, en este momento de intimidad con Dios que te permite Dios el estar escuchando estas alabanzas, el escuchar la palabra del Señor. Y Dios ha sido bueno con nosotros, amén. Y también para ti, amigo o amiga que nos estás escuchando o viendo por primera ocasión, te damos la bienvenida, que Dios te bendiga. No te vayas, quédate escuchando toda la transmisión. Dios tiene algo especial para ti. Y como es costumbre para nosotros, vamos a poner el servicio en las manos del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, que te invito a que cierres tus ojos, a que pongas este tiempo de adoración en las manos del Señor y que sea el Espíritu de Dios ministrando a nuestras vidas desde lo que estamos aquí tocando, ministrando, hasta tú que estás allá atrás de tu pantalla, de tu teléfono, que todos podamos sentir la presencia de Dios, amén. Cierra tus ojos y vamos a hacer esta oración. Bendito Dios y Padre que estás en el reino de los cielos y que estás en todo lugar, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros, Señor. Y nos permites, Padre, en este tiempo, Señor, estar en tu presencia. Nos permites en este tiempo, Señor, este momento, Padre, para invocar tu nombre, Señor, para poner nuestras necesidades en ti. Que nos das este tiempo, Señor, también para alabarte y gozarnos con nuestros hermanos. Aún a la distancia, Padre, podemos sentir, Señor, que estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Señor. Que tú toques la vida de mi hermano, de mi hermana que está atrás del celular, atrás de la pantalla, Señor. Y que tu Espíritu Santo también ministre, Señor, la vida del joven, de la señorita. Que toques el corazón del niño también, Señor. Que puedan derramar sus lágrimas delante de ti, Señor. Levantar sus manos también sin ira ni contienda, Señor, entrando en tu presencia en este momento de intimidad contigo, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, ministre a cada uno de nosotros conforme a tu gracia, a tu amor, a tu misericordia, conforme a tu voluntad, Señor. Tenemos tantas cosas por las cuales agradecerte, Señor. La salud, la vida que tú nos das, el alimento, Señor. Pero lo más importante, Señor, es la salvación, Señor. La vida eterna que nos has dado a través de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, tu palabra, Señor, que sigue ministrando en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Y en este tiempo en especial, Señor, que tenemos tal vez algunos amigos con enfermedad, que tenemos algunos familiares con dificultades, Señor, o aún en nuestras casas que quizás, bendito Dios, hay un problema, hay una angustia, una dificultad, Señor. En este tiempo en especial, Señor, queremos acercarnos más a ti, Señor, humillarnos delante de tu presencia, Señor, acercándonos a ti confiadamente, dice tu palabra, para el oportuno socorro, Señor, porque sabemos y entendemos, Padre Celestial, que nuestra dependencia está en ti, Señor, que tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, Señor, que tú eres nuestro socorro, nuestra fortaleza, que tú eres nuestro gozo, nuestra esperanza, Señor, que tú eres nuestra vida, Dios. En ti confiamos y en ti descansamos, Señor, y ahora con fe nos acercamos a ti, Señor, para que tú hagas y obres en nosotros conforme a tu perfecta voluntad. Usa mi vida, la vida de mis hermanos músicos, la vida de mis hermanos que están, Padre, en la proyección, mi hermano pastor que va a traer la palabra, Señor, y la vida de cada uno de mis hermanos que te va a alabar desde su hogar, Señor. Úsanos, bendito Dios, y que tu Espíritu Santo se mueva y tu nombre sea alabado y glorificado como hasta el día de hoy, Señor. Muchas gracias por todo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, amén y amén. Gloria sea al Señor. Y si tú estás contento, gozoso, ahí alaba el nombre del Señor ahí en tu casa. No es impedimento que no estés aquí físicamente para que tú alabes y glorifiques el nombre del Señor, amén.
Y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el capítulo 100, el Salmo 100. Y en lo que buscas este pasaje de la palabra del Señor, también te invitamos a que compartas esta transmisión para que más hermanos, amigos tuyos puedan escuchar el mensaje de Dios, la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y la revelación de su Espíritu Santo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gloria sea al Señor. Y aunque no estamos aquí físicamente, podemos alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén. Y aunque quizás no estás aquí en el templo, dice ahí que vamos a servir a un Dios de poder, a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, que Él sigue siendo el mismo. Amén. Y su misericordia permanece para siempre. Y vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y dice este canto de alabanza y de adoración a Dios: tú eres bendito, Señor. Tú eres bendito, oh Jesucristo. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Y ahí en tu casa, si quieres levantar tus manos, cerrar tus ojos, decir un gloria a Dios, puedes hacerlo con libertad. Amén. Porque el más importante está ahí en tu casa. Dice la palabra de Dios que donde hay dos o tres congregados en su nombre, el Señor está ahí en medio de su pueblo. Amén. Aleluya.
Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Y tú eres santo y puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Tú eres santo, Señor. Tú eres grande, Señor. A ti que eres santo, te damos gracias, Señor. A ti que eres santo, Señor, te alabamos, Señor. Porque en tu gracia, en tu misericordia, Señor, hoy encontramos, Señor, tu perdón. En tu gracia, en tu misericordia, hoy estamos en tu presencia, Señor. En tu gracia, en tu misericordia y por tu fidelidad, Señor, seguimos aquí en tu presencia, Señor. Toda la gloria es para ti, la honra y la alabanza es para ti, Señor. Dad gracias de corazón. Dad gracias al Santísimo, dad gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Dad gracias de corazón, dad gracias al Santísimo, dad gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Te damos las gracias, Señor. Entramos, Señor, a tu presencia con acción de gracias, Señor. A tu lugar santísimo, Señor, nos postramos, Señor. Reconociendo, Señor, tu misericordia, Señor, reconociendo tu fidelidad, Señor. Y hasta el día de hoy, Señor, tú sigues siendo Dios. A ti sea la gloria, Señor. Dad gracias de corazón. Dad gracias al Santísimo, dad gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Dad gracias de corazón, dad gracias al Santísimo, dad gracias porque ha dado a su Hijo. Fortaleza.
nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra esperanza, Señor, nuestra riqueza, Señor. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Por lo que hizo el Señor por mí. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Porque no es en nuestras fuerzas, Señor. No es con carros ni caballos, Señor. No es del que quiere ni del que corre tampoco, Señor. Sino de que tú tienes misericordia de cada uno de nosotros, Dios. Y tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro sustento, Señor. Y en ti todo lo podemos, porque Cristo es nuestra fortaleza, Señor. Te damos la gloria, la honra y toda alabanza, Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y si puedes dar un gloria a Dios ahí en tu casa, dale gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que es, el que era y el que ha de venir también. A Él sea la gloria, la honra y toda alabanza. Aleluya. De su brazo, el creador de los cielos, el Señor es mi rey. Dile, tú eres mi Señor. Señor, tú eres mi rey, tú eres mi todo.
presencia del Señor, ahí somos libres. Donde está la presencia del Señor y recordamos las obras que Dios hace, Dios nos da fe nuevamente y recobramos ánimo, nos da fuerzas. Y ahí somos libres en la presencia del Señor, amén. Vamos a entonar este último canto, después escuchamos la palabra del Señor. Y si tú puedes sentir la presencia de Dios, alaba a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores con gozo. Ahí en tu casa y dile: Señor, muévete en mi hogar, muévete en mi vida, Dios. Dale libertad, Señor, a mi vida, a mi cuerpo, a mi mente, Señor. Y que tu Espíritu Santo pueda moverse con toda libertad, Señor. Porque yo sé que donde está tu presencia, Señor, ahí hay libertad, Señor. Aleluya. Y donde el Espíritu de Dios está, y hay libertad, y puedo adorar, y todas mis culpas y maldades fueron borradas en libertad.
damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque tú nos has dado libertad. Te damos gracias, Señor, porque en ti encontramos la gracia, el perdón, la misericordia, también justicia, Señor, justificación, Señor. Gracias, Padre amado, por tu Hijo Jesucristo, quien se dio por nosotros, Señor, en amor. Gracias, Señor, gracias, Padre celestial. Ahora, Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú obres en nuestras vidas, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor, y tu palabra, Señor, dé ese fruto, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias, en los hombres, mujeres, niños, ancianos, Señor, que tu palabra dé ese fruto, Señor, esa libertad que el hombre necesita, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, a quien le damos también la gloria, la honra y toda alabanza. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Dios los bendiga a todos. Sean bienvenidos a la Iglesia El Camino. Nos gozamos, hermano, de estar una vez más en la presencia del Señor, juntamente con ustedes, adorando y alabando el nombre de ese Dios precioso, al cual merece, hermano, ser glorificado y ser exaltado. Espero que todos en su casa estén contentos, que todos estén bien, y que, hermano, puedan, hermano, disfrutar de estos momentos en la presencia del Señor y puedan alabar el nombre de Dios. Dios los bendiga a todos, donde quiera que se encuentren. El Señor les bendiga. Gracias porque, hermano, están con nosotros cada día. Están aquí, hermano, alabando y glorificando el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios por todas estas bendiciones y glorificamos a Dios con todo nuestro corazón. Que Dios los bendiga mucho, mis amados hermanos. Quiero decirles que seguimos orando por sus peticiones. Estamos orando por cada una de esas necesidades que hay en el pueblo del Señor. Aquí, hermano, nos hemos comprometido a estar orando por sus peticiones y seguimos orando y seguiremos orando mientras Dios nos dé vida, hermano. Seguiremos intercediendo delante la presencia del Señor. Dios los bendiga mucho. Recuerden que este sábado tenemos la oración. Vamos a tener la oración, hermano, a las 8 de la mañana y terminamos a las 8 de la noche. Si usted gusta, véngase a estar con nosotros una hora en el horario que usted quiera. Escoja una hora para que pueda venir aquí y nos acompañe, para que estemos orando. A lo mejor tiene usted necesidad, tiene peticiones, hay por ahí alguna, no sé, alguna enfermedad, alguna tribulación. Pues, hermano, es el momento para que venga y ore y esté en la presencia del Señor juntamente con todos nuestros hermanos. Así que están invitados todos y que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Bien, le voy a invitar, mi amado hermano, para que abra su Biblia. Vamos al libro de los Hebreos, por favor. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 16. 4:16, le voy a dar lectura. Y así vamos a glorificar el nombre del Señor con todo nuestro corazón. Espero que todos en su casa estén bien, estén todos contentos, que esté toda la familia ahí, hermana, reunida para glorificar y exaltar el nombre del Señor y para oír siempre la palabra del Señor. Dios los bendiga mucho a cada familia. Bien, Hebreos capítulo 4, versículo 16, vamos a darle lectura. Yo le doy lectura y usted lo sigue con su vista ahí en su casita. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una vez más, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que el Señor nos dé bendición, hermano, a través de su palabra, a todos los que estamos, hermano, pues prestos para escuchar la palabra del Señor. Así que póngase cómodo ahí en su lugar, en su casa, con su Biblia abierta. A lo mejor tiene algún cuaderno también, un lápiz, si quiere apuntar aquí las cosas importantes que la Biblia nos enseña. Porque, hermano, lo que hacemos aquí solamente, hermano, es estudiar la palabra del Señor. Lo que predicamos, hermano, está siempre basado y fundamentado en la Sagrada Escritura. Porque aquí, hermano, hemos encontrado
pues una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra poderosa. Y eso, hermano, lo que nosotros compartimos. Y cada que nos congregamos, hermano, usted en su casa, nosotros aquí, hermano, lo que hacemos es alimentar nuestro espíritu, fortalecer nuestro espíritu a través de la alabanza y a través de la palabra del Señor. Así que dispóngase a alimentar su espíritu y a fortalecerlo en medio de estos tiempos, hermano, tan difíciles, donde, hermano, se demanda mucha confianza en Dios, donde se demanda mucha fe en ese Dios precioso. Así que, hermano, solamente a través de la palabra de Dios, hermano, es que fortalecemos nuestra fe. Hermano, a través de la palabra de Dios es que nosotros, hermano, tenemos esa fe firme, fuerte, y toda esa fe, hermano, puesta solamente en ese Dios poderoso, hermano, que nos creó y nos formó para la gloria de su nombre. Bien, vamos a empezar, hermano, a seguir, vamos a seguir hablando. Pues hemos hablado, hermano, bastante respecto a todo lo que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo. Y yo espero, hermano, que todo lo que hemos estado hablando en estas últimas semanas, pues, hermano, sea de bendición para ustedes. Esto lo estamos haciendo con el único fin de que todos, hermano, estemos plenamente conscientes de que no hay otro camino más que nuestro Señor Jesucristo. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios, hermano, en el Antiguo Testamento está la profecía de la manifestación del Hijo de Dios, del Mesías prometido. Y en el Nuevo Testamento se cumple la profecía, hermano, cuando se manifiesta nuestro Señor Jesucristo en carne. Y, hermano, y todo lo que el Nuevo Testamento habla se enfoca solamente en Cristo Jesús el Señor. Todo, los evangelios, hermano, las cartas de Pablo, hermano, las de Pedro, se enfocan, hermano, solamente en Cristo. Todo está alrededor de Jesús. Estamos ahorita, hermano, con este libro de Hebreos, y, hermano, y se enfocan, hermano, también en nuestro Señor Jesucristo. Esto, hermano, nos enseña, nos muestra que Jesucristo, hermano, es la parte fundamental para la salvación del ser humano. Sin Cristo no somos nada. Bendito sea el nombre del Señor por todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Que no, hermano, que no profesan una religión, porque la religión no nos ayuda en nada. Pero Jesucristo sí obra en nuestra vida. El martes hablábamos, mis amados hermanos, de que Jesús, hermano, es el gran sumo sacerdote. El que, hermano, entró a la misma presencia del Padre Celestial. Y esto, hermano, en el reino de los cielos. Y veíamos, hermano, bastante, hermano, respecto a este punto. Hablábamos también, mi amado hermano, que nuestro Señor Jesucristo se instituyó como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, un sacerdocio, hermano, que existía ya desde antes, hermano, que estuviera la tribu de Leví. Sí, en el tiempo de Abraham, hermano, se instituye este sacerdocio de Melquisedec, y conforme a este orden de este sacerdote Melquisedec es como se establece a nuestro Señor Jesucristo. Eso también lo hablábamos, hermano, y veíamos, hermano, qué importante es nuestro Señor Jesucristo, hermano, como sumo sacerdote a favor de nosotros. Veíamos que, hermano, para ser sumo sacerdote tenía que haber sido llamado por Dios. Porque todos, hermano, los sumos sacerdotes, según el orden, hermano, de Aarón, hermano, eran hombres que fueron llamados por Dios. Hoy nosotros veíamos también que nuestro Señor Jesucristo fue llamado para ser sacerdote conforme el orden de Melquisedec. Y veíamos todo esto, hermano, tan importante. Voy al capítulo 7 de Hebreos, capítulo 7 de Hebreos, versículo 26. Dice la Sagrada Escritura: porque tal sumo sacerdote, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, nos convenía. Y describe, hermano, cómo era nuestro Señor Jesucristo, cómo es nuestro Señor Jesucristo. Dice: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, según el orden de Aarón, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo una vez y para siempre,
ofreciéndose a sí mismo. Él, hermano, es el, hermano, aquel cordero que quita el pecado del mundo. He ahí el cordero de Dios, dijo Juan, que quita el pecado del mundo. Así que, mis amados hermanos, el versículo 28 también continúa diciendo: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Hombres débiles, hermano, no estaba hablando de la debilidad física, sino una debilidad espiritual. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque tenían que, hermano, presentar también sacrificio por ellos por causa de su pecado. Dice: sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, que es posterior a la ley, nos ha traído al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces nosotros tenemos, hermano, un sumo sacerdote, alguien, hermano, que ha entrado hasta la misma presencia de Dios intercediendo por nosotros. Hermano, ¿para qué? Para borrar el pecado, no cubrir el pecado, hermano, sino borrarlo. La sangre de Jesucristo, hermano, limpia el pecado del hombre, lo quita, lo borra, lo desarraiga. ¿Para qué, hermano? Para que nunca más el Señor se acuerde de nuestros pecados. Después vamos a ver en esta noche, hermano, otra parte importante. Dice aquí el capítulo 8, hay un subtítulo que dice: el mediador de un nuevo pacto. Nuestro Señor Jesucristo, que es sumo sacerdote, ¿sí? Dice aquí que, hermano, que es sumo sacerdote y es un mediador, dice, de un nuevo pacto. Porque, hermano, el pacto pasado, el que se hizo, hermano, con el pueblo de Israel, hermano, pues queda anulado, por cuanto era un, hermano, era un pacto débil. Pero aquí, hermano, dice la Sagrada Escritura que el Señor hizo un pacto nuevo, y Él es el mediador de este nuevo pacto. Y es lo que vamos a ir hablando, hermano, en esta tarde, o en esta noche, hermano, respecto a esto. ¿Cómo es que el Señor, hermano, en este nuevo pacto, hermano, que lleva, hermano, ante la presencia de Dios, que llega ante la presencia del Señor, presentando su propia sangre, su propia vida, hermano, y se instituye un nuevo pacto? Ya el Señor, hermano, lo hablábamos la semana pasada, hermano, ya el Señor había hablado con sus discípulos, se había presentado con ellos en el momento, hermano, que habían celebrado la fiesta de la Pascua, y, hermano, y Él les había dicho: esta es mi sangre que por ustedes es derramada, y este es mi cuerpo que por ustedes es quebrantado, haciendo un pacto nuevo. Bien, vamos a entrar, hermano, a lo que nos va diciendo aquí la palabra del Señor. A mí me gusta, hermano, que vayamos leyendo esto, ¿sí? Para que nuestra fe, la fe de cada uno de nosotros, no esté fundamentada, hermano, en la sabiduría de los hombres, sino que esté fundamentada, hermano, en el poder de Dios, en la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos esto, hermano, esto nos infunde a nosotros fe, nos infunde confianza, porque lo que estamos leyendo y lo que nos dice, hermano, las cosas, es la palabra de Dios, es Dios mismo hablándonos a nosotros. Por eso a mí me gusta, hermano, ir leyendo esto, porque son partes importantes, hermano, para en nuestra vida espiritual, para nuestra fe, porque la fe debe de estar puesta solamente en nuestro Señor Jesucristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Sin Jesucristo no somos nada, hermano. ¿En dónde vamos a poner nuestra confianza? Antiguamente, hermano, cuando profesábamos una religión, poníamos nuestra confianza, hermano, en cosas vanas, que no tenían vida, en imágenes, hermano, que tenían ojos y no veían, que tenían boca y no hablaban, que tenían oídos y no oían, que tenían manos y no palpaban, que tenían pies y no caminaban. Mis amados hermanos, y ahí poníamos nuestra fe. Pero, hermano, esas imágenes no podían ayudarnos. Hoy nuestra fe está puesta en un Dios vivo, en un Dios que sí escucha, en un Dios que sí oye, en un Dios que sí es un mediador a favor de nosotros. Por eso es un sumo sacerdote. Bien, versículo 1 del capítulo 8 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, de lo que se viene hablando, es que tenemos tal sumo sacerdote, y se refiere a Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Esto ya lo decíamos la semana, el martes, sentado a la diestra del Padre. Una vez que el Señor entró, hermano, ante la presencia del Señor, ante la presencia del Padre, el Padre aceptó su sacrificio, aceptó, hermano, su sangre, su vida, ¿sí?, a favor nuestro, porque, hermano, esto fue a favor del mundo entero. Y cuando el Señor lo recibió, lo sentó
a su diestra. Versículo 2 dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí, hermano, está dando a entender que ese santuario, dice, y aquel verdadero tabernáculo. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor no entró, hermano, en un templo hecho de manos de hombre, sino entró al mismo cielo y entró a la misma presencia del Padre Celestial. Esto es lo más hermoso, hermano. Un sacerdocio completamente, hermano, diferente al sacerdocio, hermano, de los hombres, ¿sí? Hermano, un sacerdote, un sumo sacerdote que no entró, hermano, en un tabernáculo, hermano, terrenal, sino a la misma presencia del Señor. Completamente todo es diferente. En Cristo todo es distinto. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice mediador de un nuevo pacto. Sigo leyendo, versículo 3. Dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Hermano, acuérdense que el sumo sacerdote tenía que ofrecer también, hermano, un becerro, hermano, por su pecado. Porque primero era el sumo sacerdote que ofrecía, hermano, ese holocausto, y después, hermano, presentaba por el pueblo del Señor, para que el pecado del sumo sacerdote fuera perdonado y el pecado del pueblo también. Versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas, esto según la ley. Dice que aquí dice la Sagrada Escritura que si estuviese el Señor sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes, se refiere a los sacerdotes de Leví, que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, hermano, todo lo que hizo Moisés aquí abajo, todo lo hizo conforme, hermano, a lo que el Señor le mostró, a lo que había en el cielo. Y, hermano, y Moisés hizo todo ese tabernáculo. Hermano, puso el atrio, puso el lugar santo, y hizo también el lugar santísimo con todo lo que contenía cada uno de sus lugares. Y ahí entraban los hombres, hermano. El sumo sacerdote, hermano, según el orden de Aarón, entraban y ministraban. Pero nuestro Señor Jesucristo no. El Señor, hermano, entró al cielo, a lo que es verdadero, a lo que es real. Los de Aarón, hermano, entraban en una imitación de templo, pero el Señor, hermano, entró al verdadero templo y entró a la verdadera presencia de Dios. Se encontró con el Padre Celestial. Espero me esté entendiendo. ¿Sí? ¿Y todo para qué, hermano? Para presentarse, hermano, como el sacrificio que quita el pecado del mundo. Eso es lo importante. Sigo leyendo. Versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, se refiere a Jesús, pero ahora tanto mejor ministerio es el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto. Está establecido sobre mejores promesas. Acuérdense que es un pacto, hermano. Es un acuerdo que se hace entre dos o más personas. Y el Señor, hermano, ha hecho un pacto con todos aquellos, hermano, que nos hemos acercado a Él. Ha hecho un pacto con todos aquellos que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo. Se hizo un pacto. Y en ese pacto, hermano, ¿sí? Hay un acuerdo mutuamente entre, hermano, entre nuestro Señor Jesucristo y nosotros. Un acuerdo donde hay, hermano, obligaciones, donde hay responsabilidades, ¿sí? Donde hay bendición de parte del Señor. Eso es lo que es un pacto. Por eso está diciendo: ahora, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto y está establecido sobre mejores promesas. Fíjese, hermano, que en el Antiguo Testamento el Señor, hermano, les dio la ley al pueblo de Israel. Y todo el pueblo, hermano, cuando se congregaron, cuando estaban todos ahí, llegó Moisés y habló con todo el pueblo. Y les leyó los mandamientos, hermano. Les leyó la ley al pueblo.
Entonces el pueblo dijeron: estamos de acuerdo, vamos a obedecer todos los mandamientos que el Señor nos establece, a cambio de que Dios, ¿sí?, nos dé su bendición. Mire, vamos a leer un poquito esto. Yo creo que sí es importante que leemos lectura a esto. Voy al libro de Éxodo, por favor, vamos a Éxodo. En el capítulo 24 de Éxodo, solamente voy a leer algunos versículos, no voy a leer todo, pero hermano, quiero que vea usted, hermano, cuando se hizo el primer pacto, cuando Dios hizo el primer pacto con el pueblo de Israel. Éxodo 24. En este momento, el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto. Hermanos, se iban a introducir a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, donde Dios, hermano, les había prometido esa tierra, que era una tierra de fluía leche y miel, porque era una tierra, hermano, bendecida, y el Señor se las iba a dar. Pero antes de que ellos entraran, el Señor hizo un pacto con todo el pueblo, que es el primer pacto. Capítulo 24, le voy a dar lectura del versículo 1. Dice aquí el subtítulo: Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Ahí se hizo el primer pacto. Dice el versículo 1: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Esto quiere decir, hermano, que entonces Moisés, hermano, se aleja del pueblo, se aleja de estos ancianos y se va hasta la misma presencia de Dios. Y Moisés tiene, hermano, la bendición de encontrarse con Dios. Y Dios, hermano, le da todos los mandamientos a Moisés para que se lleve a cabo, hermano, el primer pacto. Así que dice aquí la Sagrada Escritura, el versículo 3 dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. En otras palabras, obedeceremos toda la ley de Dios. Hermano, ellos estaban poniéndose, hermano, de acuerdo, estaban haciendo un pacto con Dios. ¿Sí? El versículo 4 dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar, levantó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Hizo 12 columnas, hermano. Esas eran, hermano, representativas de mano de cada una de las tribus, porque iban a hacer un pacto. Esas tribus iban a hacer un pacto con Dios. Y dice el versículo 5: y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre. Fíjese, hermano, acuérdese que sin derramamiento de sangre no hay, hermano, perdón de pecados. ¿Sí? Entonces, hermano, dice que cuando se lleva a cabo y se ofrecen estos holocaustos, Moisés tomó la mitad de la sangre de estos animales, dice, y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Ahí, hermano, ahí se hizo. No estaba todavía un tabernáculo, no estaba un templo, hermano, pero lo hizo esto al monte, hermano, a las faldas del monte Sinaí. Ahí, hermano, se levantó un altar, hermano, se degollaron los animalitos, tomó la mitad de la sangre Moisés de todos esos animales y la vertió en el altar. Y la otra mitad, vamos a ver qué dice. Dice el versículo 7: y tomó el libro del pacto, que era la ley, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, fíjese lo que dijo el pueblo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Moisés le leyó, dice aquí que leyó el libro del pacto. Les digo, se trata de esto, estos son los mandamientos, estatutos, decretos que establece el Señor para con ustedes. Ustedes se comprometen a obedecer, y el pueblo dijo: vamos a obedecer. Nosotros vamos a obedecer, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Sí? Hermano, era un pacto. Ellos se comprometían a obedecer, hermano, los mandamientos del Señor, y Dios se comprometía a bendecir a ese pueblo, que ese pueblo tuviera un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que los iba a bendecir. Ese era el pacto, el primer pacto. Versículo 8: entonces Moisés tomó la sangre, la otra parte de la sangre,
y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hermano, ahí estaba este pacto, ahí estaba ese acuerdo entre el pueblo de Israel y el Señor. Hermano, nosotros sabemos que tristemente el pueblo de Israel no obedeció este pacto. Y como no obedecieron, hermano, este pacto, Dios se desatendió de ellos. Hermano, cuando el pueblo de Israel no obedeció, entonces Dios se apartó de ellos. ¿Por qué, hermano? Porque ellos no obedecieron los mandamientos y las leyes que según ellos, hermano, habían prometido obedecer. Entonces, hermano, ese fue el primer pacto. Ahora, hermano, estamos en un nuevo pacto que ha hecho nuestro Señor Jesucristo con el mundo entero. Él, hermano, ha derramado su sangre. Ya no, hermano, ya no es una sangre, hermano, de animales. Es su propia sangre, es su propia vida, haciendo un pacto con todos aquellos, hermano, que lo reconocen como su único y suficiente Salvador. Ahí está la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, hermano, en cada individuo, cada persona, hermano, hombre, mujer, ya sean, hermano, adultos, ya sean jóvenes, hermano, que se acercan al Señor y reconocen a Jesucristo como el único medio de salvación, hermano, reciben el perdón de sus pecados por la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó. Hermano, y se borran esos pecados, y el hombre en ese momento entra en un pacto con Dios, recibiendo, hermano, primero el perdón de sus pecados, que sus pecados son borrados. Automáticamente, hermano, él recibe la salvación de su alma, pero se compromete en ser obediente a los mandamientos del Señor, ya no para ser salvo, sino para demostrar que es un hijo y una hija de Dios. ¿Me está oyendo, hermano? Porque Dios no tiene hijos adúlteros, Dios no tiene hijos borrachos, Dios no tiene hijos maldicientes, Dios no tiene hijos ladrones. No, hermano, no tiene hijos de esos. Los hijos de Dios son aquellos que obedecen, hermano, los mandamientos del Señor. Tenemos la salvación por la gracia, y una vez que somos, hermanos, salvos, somos constituidos como hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos que ser obedientes a los mandamientos del Señor. Bendito el nombre del Señor. Regreso al libro de los Hebreos, capítulo 8, por favor. Espero que, hermano, esto les haya servido y puedan entender, hermano, el nuevo pacto que se ha llevado a cabo ahora con nuestro Señor Jesucristo. Ya no, hermano, con derramamiento de sangre de animales, sino con la propia sangre que fue derramada de nuestro Señor Jesucristo. Bien, estoy en el versículo 7, ¿sí?, donde dice: porque si aquel primero, Hebreos 8:7, dice: porque si aquel primero, se refiere al primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. Porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Acuérdense que dice aquí casa de Israel y casa de Judá. Acuérdense que, hermano, que las 12 tribus, mis amados hermanos, se separaron. Por un lado se formaron 10 tribus que, hermano, que representan a Israel, y por otro lado se quedó, hermano, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que representa a la casa de Judá. Entonces aquí dice, hermano, que el Señor, hermano, dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, fíjese lo que dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto, ellos desobedecieron mi pacto, ellos no cumplieron lo que habían dicho que iban a cumplir. Hermano, vuelvo a repetir, un pacto es un acuerdo que se hace, y se hizo en esta ocasión, hermano, del pueblo de Israel con Dios, pero el pueblo de Israel falló a ese pacto. Por eso dice el versículo 9: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. O sea, el Señor los abandonó, el Señor ya no los ayudó. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque ellos no quisieron obedecer. Y dice el verso 10: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, donde pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré,
y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor. Dice: porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio o favorable a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Este es el nuevo pacto, hermano, del Señor. El Señor, hermano, dice: pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Eso es lo que nos toca a nosotros, hermano. Esto, hermano, lo que ha llegado a nuestra vida. Nosotros tenemos, hermano, las leyes del Señor en la mente y en el corazón. El Señor las escribió. Ahora somos nosotros el pueblo de Dios. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque el pueblo de Israel, hermano, le falló al Señor. Todavía vino Jesucristo, hermano, se fue hacia el pueblo de Israel, hermano, para que el pueblo de Israel, hermano, oyera, recibieran a Jesús como el Mesías prometido. Pero nosotros sabemos, hermano, que lo rechazaron. Lo rechazaron, no quisieron nada con el Señor. Y esto, mi amado hermano, es muy triste. ¿Por qué, mis amados hermanos? Bueno, porque el pueblo de Israel, hermano, tuvo que sufrir las consecuencias de su desobediencia. Esto, hermano, es triste mirar todo lo que sucedió. Mire, vamos por favor a Mateo. Voy a leer nomás unos versículos aquí que me van a ayudar también. Mateo capítulo 10. Busque Mateo capítulo 10. Y vamos a leer aquí algo. Gloria sea Dios. Voy a leer del versículo 5. Esto es cuando nuestro Señor Jesucristo envía, hermano, a sus apóstoles. Los envía, hermano, a predicar. Vamos a leer aquí algo que nos va a ayudar. Estoy en Mateo capítulo 10, verso 5. Mateo 10, 5. A estos 12, dice aquí la palabra de Dios, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles, escuche lo que dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Ese es, hermano, ese es el mandamiento del Señor para los discípulos. Van ustedes a ir y predicar el evangelio. Quiero que vayan y prediquen el evangelio, pero no vayan a los gentiles, no vayan a las ciudades samaritanos, ahí no entren tampoco. Y dice el verso 6: sino id antes, primero tienen que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Hermano, ¿a dónde los mandó el Señor? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Para quién fue el primero, hermano, la predicación del evangelio? Para el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, hermano, no aceptaron al Señor. El Señor les dijo: no quiero que vayan con gentiles, no quiero tampoco que vayan con samaritanos. Quiero que vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Allí hagan los milagros. El verso 7 dice: e yendo prediquen y digan: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, limpien los leprosos, resuciten los muertos, echen fuera a los demonios, dar de gracias recibiste, ahora tienen que dar de gracia. Hermano, nosotros sabemos que el pueblo no aceptaron, hermano, el evangelio. Lo rechazaron. El pueblo de Israel le dio la espalda completamente al Mesías. Ese Mesías prometido, hermano, que estaba ya profetizado desde el Antiguo Testamento. Por lo tanto, entonces, mis amados hermanos, el Señor se volvió a los gentiles. Ahí entramos nosotros. Ahí nosotros tenemos la bendición, hermano, de recibir, hermano, la salvación, hermano, que iba primeramente para el pueblo de Israel, pero ahora, hermano, se ha vuelto a nosotros. Regreso, por favor, a Hebreos capítulo 8. Espero me vayan entendiendo. Trato de hermano, de ser lo más entendible para que podamos comprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Ya, hermano, si con esto usted no pone su fe en Cristo, pues, hermano, pues ¿qué puedo decirle? Si no pone usted su fe en Cristo, con todo lo que hemos estado hablando, con todo lo que la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, pues usted no va a entrar al reino de los cielos, ni va a alcanzar el perdón de sus pecados. Sin Jesucristo no somos nada, no valemos nada, hermano. Jesucristo es la parte fundamental para nuestra vida. Estoy en el capítulo 8 de Hebreos y estoy en el versículo 13. Dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero,
y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Esto quiere decir, hermano, que el pacto, hermano, que hizo el Señor, hermano, con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, desapareció. Ahora hay un nuevo pacto, como dice aquí la Sagrada Escritura en el versículo 6, sobre mejores promesas. Un pacto, dice, establecido sobre mejores promesas. Gloria a Dios. Y ciertamente, hermano, en este nuevo pacto, el Señor, hermano, nos promete cosas mejores. Nos promete una vida eterna. Nos promete un cuerpo glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas cosas más, hermano, de las cuales podemos estar hablando, y nos tardaríamos bastante tiempo hablando de todo, hermano, lo que el Señor nos promete ahora en este nuevo pacto. Sigo leyendo capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal de la tierra, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, y nos empieza a describir cómo estaba el tabernáculo en la tierra. Dice la primera parte, llamada el lugar santo, donde estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Las tablas del pacto, que son, hermano, los 10 mandamientos, ¿sí? Y sobre aquella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalles. 6. Y así dispuso estas cosas en la primera parte del tabernáculo. Entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Los sacerdotes, hermano, entraban a la primera parte, ¿sí? Al lugar santo. Ahí entraban, hermano, todos los días y ministraban, hermano, oficiaban los cultos. Ahí llegaban. Dice verso 7: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, en la segunda parte, que es el lugar santísimo, dice, solo el sumo sacerdote, una vez al año, y esto no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, lo vuelvo a repetir. Hermano, en la palabra de Dios dice que los sacerdotes entraban, hermano, al lugar santo. Lo hacían todos los días, ¿para qué, hermano? Para cumplir el oficio de culto. Pero en el lugar santísimo solamente se entraba una vez al año, como dice aquí la palabra de Dios. Y entraba el sumo sacerdote, el hombre que era escogido por Dios. Entraba el sumo sacerdote, dice, con sangre, para presentar primero, hermano, para que él fuera perdonado de sus pecados. Y después, dice, por los pecados de ignorancia del pueblo. Porque, hermano, la gente estaba en ignorancia. Toda persona que, hermano, que comete pecado, hermano, está en la ignorancia. No conocen las cosas de Dios. Bien, ahora, dice el versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Hermano, entonces el primer pacto, pues, hermano, no servía. Hermano, tenía defecto. Entonces no sirvió el primer pacto, no sirvió. El pueblo no obedeció. Pero, hermano, viene el segundo pacto, que es el que hace nuestro Señor Jesucristo. Verso 10. Sigue hablando, hermano, de lo que se hacía en el Antiguo Testamento, en el primer pacto. Dice, ya que consiste solo de comidas, bebidas y diversas abluciones o lavamientos, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, hermano, está hablando, hermano, de lo que se había hecho en el Antiguo Testamento, lo cual, hermano, no funcionó, no ayudó. Pero ahora viene, hermano, el nuevo pacto. Verso 11, fíjese lo que dice ya en el nuevo pacto. Pero estando ya presente Cristo, ya una vez manifestado Cristo, y dice aquí, sumo sacerdote. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿A cuál tabernáculo se refería? Al del cielo. Se refería, hermano, a entrar a la misma presencia del Padre celestial. Y aquí está hablando. Ahora ya está presente Cristo, sumo sacerdote. Ya, hermano, lo que se hacía en el Antiguo Testamento, todo ese ceremonialismo que se llevaba a cabo, no, se acabó. No funcionó, no sirvió. Por eso se establece un nuevo pacto. Aquí dice, hermano, voy a leer el versículo 13, dice, al decir nuevo pacto, si lo que se da por viejo envejece, está próximo a desaparecer. Entonces, hermano, el primer pacto desapareció. Y aparece nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, estando ya presente Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, fíjese, hermano, qué bendición tenemos los que, hermano, los de este tiempo, en estos últimos tiempos. Tenemos una bendición donde usted y yo estamos disfrutando de un nuevo pacto. Y un pacto, hermano, que se lleva a cabo no con sangre de animales, sino con la sangre de Cristo. Un nuevo pacto que nos lleva a tener una vida eterna. Un nuevo pacto donde nuestros pecados no son cubiertos, son borrados. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, esto es lo grande del nuevo pacto. Versículo 12 sigue diciendo, que dice que el Señor entró al tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y dice el verso 12, y no por sangre, entró el Señor, hermano, entró el Señor a la presencia del Padre. Dice, y no por sangre o con sangre de macho cabrío ni de becerros. ¿Con qué entró el Señor? Dice, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido una eterna redención. Una eterna redención, hermano. Un eterno rescate, que es lo que quiere decir. Mis amados hermanos, llegó el Señor. Aquí nos especifica, nos explica, hermano, perfectamente bien cómo entró el Señor. No entró, hermano, a un tabernáculo terrenal. Dice, entró al tabernáculo, hermano, no de esta creación, sino de lo que el Señor tiene allá arriba. Allá entró Jesús. Y la Biblia dice, no entró con la sangre, hermano, de machos cabríos ni de becerras, dice el verso 12, sino con su propia sangre entró una vez nada más y para siempre. Entró al lugar santísimo. ¿Y qué logró el Señor? Dice, habiendo obtenido una eterna redención, un eterno perdón, para que usted me entienda, un eterno rescate. Perdidos estábamos todos, todos estábamos perdidos, pero vino Jesucristo y Él nos vino a rescatar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Me va entendiendo lo que está diciendo la palabra de Dios? Esto es lo que dice la Sagrada Escritura. Si el Señor se presentó, el martes hablábamos que se presentó ante el Padre, no con la sangre, como dice aquí, de machos cabríos y de becerra, sino con su propia sangre. El Padre lo recibió. El Padre aceptó el sacrificio, aceptó la sangre de su Hijo y lo sentó a su diestra. Alabado sea el Señor. Verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, o sea, servía, todo esto servía para la purificación de la carne. Verso 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más? Hermanos, si la sangre de los animales, hermanos, servía, dice aquí la Sagrada Escritura, para la purificación de la carne, dice, ahora, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Hermano, Cristo, hermano, es Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo manifestado en carne, Dios manifestado en carne. Hermano, y su sangre fue la que se derramó. Hermano, su sangre fue el pago. Hermano, si los animales, la sangre de los animales servía para la purificación de la carne de los seres humanos en aquel tiempo, imagínense ahora cuánto más la sangre de Cristo. La sangre de Cristo borra, la sangre de Cristo quita el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Pero me está entendiendo. Por eso estamos haciendo mucho énfasis en esto. Por eso cuando decimos la sangre de Cristo tiene poder, porque tiene poder. Sin la sangre de Cristo, hermano, no seríamos nada. No habría perdón de pecados. No lograríamos nada, mis amados hermanos. Estaríamos todavía en pecado. Sigo leyendo. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo?
Es una como pregunta, que es una pregunta. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo? El Espíritu eterno, el Espíritu Santo, hermano, e intervino, dice aquí la palabra de Dios, mediante el Espíritu eterno. A través del Espíritu Santo, hermano, obró el Espíritu Santo, hermano, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, se ofreció a sí mismo, dice, sin mancha a Dios o ante Dios. Este limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que podáis servir al Dios vivo. Para que podáis servir al Dios vivo. Una vez, hermano, que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo, hermano, y que hemos alcanzado la salvación, el perdón de nuestros pecados, dice la palabra de Dios, es para que le sirvamos a Dios, al Dios vivo, dice aquí. No a un Dios muerto, un Dios vivo. Por eso, hermano, todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos que servirle a Dios. ¿Cómo le vamos a servir? Obedeciendo sus mandamientos. Hermano, tener una comunión con Dios todos los días. Hermano, conociendo cada día más su palabra. Rindiéndole culto cada día. Adorando, alabando, exaltando su nombre. Dándole la gloria, dándole la honra. Yo no sé si usted alaba a Dios ahí en su casa. Yo no sé si usted en su casa dice gloria a Dios, o dice amén, o dice aleluya. Yo no sé, hermano, cómo sea su vida de usted. A lo mejor es una vida apagada. A lo mejor, hermano, ni se acuerda de Dios. O a lo mejor sí se acuerda, a lo mejor sí alaba a Dios. A lo mejor cuando usted abre sus ojos desde la mañana, usted glorifica a Dios. En el día usted glorifica a Dios. Usted como ama de casa también en su casa está glorificando el nombre del Señor. Eso es muy importante. Eso es servir a Dios, hermano. Ahora sigo leyendo verso. No voy a meter esta parte porque, hermano, es un poquito cansado esto. Me voy, hermano, gloria a Dios, al versículo 20. Voy hasta el versículo 20. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amados hermanos, tiene que haber forzosamente derramamiento de sangre. Si entonces no, hermano, no existe, hermano, el perdón de los pecados, no existe remisión. Hermano, cuando hablamos de remisión, estamos hablando, hermano, que el Señor perdona los pecados. Perdona, hermano, lo malo que se hizo. Es lo que hace el Señor, es lo que hizo con su sangre preciosa. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 23. Voy a leer una parte nada más de esto porque el tiempo ya se me acabó. Dice aquí el subtítulo: el sacrificio de Cristo quita el pecado. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Hermano, nadie puede quitar el pecado más que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, a través de la sangre. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino entró ¿a dónde, hermano? Dice, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aquí está la Sagrada Escritura. El Señor Jesús, hermano, no entró en un santuario hecho de mano, dice el verso 24, figura del verdadero, sino entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por nosotros. Acuérdense que el Señor tomó nuestro lugar. Y cuando se presentó el hermano, el Hijo ante el Padre, hermano, estaba representándonos a nosotros, a todos los que habíamos cometido el pecado. Y cuando, hermano, el Señor miró a su Hijo, hermano, estaba mirando al mundo entero, ¿sí? A través de su Hijo Jesús. Toda persona, escuche lo que le voy a decir, toda persona que viene a Cristo y que lo recibe como su Salvador, y después esa persona cuando llega, hermano, el momento de su oración y se hinca ante la presencia del Padre y hace su oración, el Padre mira a ese cristiano, a esa cristiana, pero lo mira a través de Jesucristo.
¿Sí me entiende? ¿Por qué, hermano? Porque Jesús es el que borró el pecado. Entonces Jesús, hermano, nos limpió el pecado, y cuando el Padre nos está mirando a través de Jesús y no está viendo pecado en nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Se presentó ante Dios, hermano, por nosotros. Gloria a Dios. Por eso hay que acercarnos, hermano. Acerquémonos, acerquémonos, hermano, a ese trono de gracia confiadamente. No dude. Crea que Dios le va a escuchar. Crea que Dios le va a responder. Aquí está la palabra del Señor. Sigo leyendo, verso 25. Dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, dice, y con sangre ajena. De otra manera, a Jesús le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó Jesús una vez para siempre por el sacrificio de él mismo o de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Este es el nuevo pacto, amados. Este es el nuevo pacto. Esto es lo que Jesús vino a hacer en este nuevo pacto. Verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Amén, hermano. Dice, una sola vez. Así también Cristo, dice, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Hermano, qué bonito. Llegó el Hijo, se presentó ante el Padre, presentó su sacrificio, su sangre, su propia vida. Dijo: Señor, yo di mi vida por todo el mundo y aquí estoy. Y el Padre, hermano, aceptó el sacrificio de Jesús, porque el Padre lo podía haber rechazado, pero el Padre lo recibió, lo aceptó. ¿Por qué, hermano? Porque el que fue sacrificado fue nuestro Señor Jesucristo, sin mancha, santo, limpio, puro, como acabamos de leer. Y una vez que lo aceptó, el Señor lo sentó a su diestra. Y ahí, sentado en la diestra del Padre, en este momento, nuestro Señor Jesucristo sigue intercediendo por nosotros. ¡Qué bendición! Bendito sea el nombre del Señor. Yo me gozo por esto, hermano. Por eso, hermano, con mucha confianza, cuando yo oro, doblo mis rodillas e invoco el nombre de Dios, y tengo confianza y tengo fe. Por eso oro. Hay muchos que no oran. ¿Saben por qué no oran? Porque no tienen fe. Porque no creen que Dios les puede escuchar su oración. Yo me gozo, hermano, ahora con las peticiones que nos mandan, hermano, y estoy orando con todos los hermanos, y me encuentro con que varios de los hermanos dicen: hermanos, pues le damos gracias a Dios porque Dios respondió mi oración, dice. Porque mi esposo salió del hospital, Dios lo sanó de COVID. Y, hermano, y nos están dando testimonio, hay respuesta, hay respuesta. Dios está respondiendo, mi amado hermano, a las peticiones de ustedes. Ustedes en su casa están orando, aquí nosotros les apoyamos también en oración. Dios está respondiendo. Hermano, ¿quiénes son los que oran? Los que tienen confianza en todo lo que estamos leyendo, en lo que hizo el Señor. Los que no oran es porque no tienen fe. Porque creen, no, pues que quién sabe si me escuche Dios, ¿para qué oro si no me oye Dios? Dios siempre oye, aquí está la Sagrada Escritura. Vamos a acercarnos, hermano, a ese trono de gracia. Acérquese con confianza. Hay un intermediario, hay un medio, hermano, que se llama Jesús. Cuando usted se acerca y usted empieza a pedirle al Señor, porque muchos hermanos dicen: es que no sé si me va a escuchar Dios. Hay varios hermanos que vienen conmigo y me dicen: oiga, hermano, usted que está cerca de Dios, pídale a Dios. Ah, yo soy el único que estoy cerca de Dios. ¿Usted no está cerca de Dios? Hermano, el Señor murió por todos, no nomás por uno. El Señor murió por todos, no porque yo sea el pastor, hermano. Yo tengo un lugar exclusivo allá arriba. No, hermano, todos somos iguales. No tengo una responsabilidad aquí, hermano, como una autoridad nada más. Pero todos somos iguales. Entonces, hermano, hay que acercarse. Vaya, tenga confianza. Si usted cometió alguna falta, tiene algún error, ahí está Jesús. Por eso hace un momento le decía, cuando usted se hinca, el Señor le mira, pero lo mira a través de Jesús. Y cuando le mira a través de Jesús, a usted lo está viendo sin pecado. ¿Por qué? Porque el Hijo ya pagó todo. Por eso Jesús, hermano, es el intercesor. Por eso el Señor dice: cualquier cosa que tú le pidas al Padre en mi nombre, el Señor te lo va a dar. Pero en el nombre del Señor. Él es, hermano, aquel intermediario que está ahí entre Dios y los hombres.
Bendito sea el nombre del Señor. Termino, versículo 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. El Señor viene por segunda vez. Dice, sin relación, ya no tiene que ver nada con el pecado. Ya no. Ahorita, hermano, la primera vez que vino nuestro Señor Jesucristo, tuvo relación con el pecado. Por eso murió en una cruz. ¿Por qué, hermano? Porque llevó el pecado de todos nosotros. Acuérdense que la paga del pecado es la muerte. Y Jesús murió. ¿Por qué murió? Él no merecía morir. Pero como cargó con todos los pecados del mundo, hermano, ahí el Padre le puso todos los pecados al Hijo. Y el Hijo los llevó. Por eso murió. Y no en una muerte natural, en una muerte de cruz. Porque todo el que era crucificado, hermano, era considerado como maldito. Así que el Señor llevó toda la maldición del hombre, toda la maldición, y murió por nosotros, amados hermanos. Así que dice la palabra de Dios, aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, ya no tiene que ver nada con el pecado. ¿A qué viene? Dice, para salvar a quienes va a salvar, a quienes viene a llevarse. Dice, a los que le espera. Dígame usted ahí en su casa, ¿usted está esperando la venida de Jesucristo? Póngame un dedito así, mante un dedito o diga un amén, a ver qué le pone allí a los hermanos, porque ya están durmiendo aquí mi hermana Eli, póngale algo, un dedito, póngale un amén, algo le ponga. Sí, dice, para salvar a los que le esperan. La pregunta es, ¿usted le está esperando? ¿Tiene esa confianza todavía? ¿Tiene esa esperanza o ya se le acabó la esperanza? Hay muchos, no hermano, pues ya desde cuándo. Ya tengo muchos años de cristiano y no viene el Señor. A muchos ya se les acabó la esperanza. A mí no se me ha acabado la esperanza, hermano. Sigo esperando al Señor y confío en lo que dice la Sagrada Escritura. Dice, para salvar a los que le esperan. Si usted le está esperando, Cristo ahí viene por usted. Hay que esperar pacientemente, pacientemente. Para esto hay que tener paciencia. El Señor viene pronto, hermano. Ya el arrebatamiento está más cerca de lo que usted se puede imaginar. Todo ha cambiado. Platicaba yo con un hermano a mediodía y platicábamos, mi amado hermano, cómo este 2020 de la noche a la mañana toda la vida nos cambió a todos. Ahora todo es, hermano, a través del internet. ¿Cómo le llaman las clases esas virtuales? ¿Les llaman clases virtuales? ¿Sí? Ahora por clases virtuales ahí y que por aquí, que por, hermano, ya todo ha cambiado, todo. Ahora estamos dependiendo, hermano, del famoso teléfono. O sea, el teléfono, todos dependemos del teléfono. ¿Qué cosa, dónde nos metieron toda nuestra vida? En un teléfono, hermanos. Sí, pero hermano, porque Cristo está cerca. Todo se está cumpliendo. Todo, todo, hermano, se va acomodando. Dios, hermano, es sabio. Y todas las cosas se van acomodando. Y todavía Dios, hermano, está dando oportunidad para que las personas se arrepientan y reciban a Cristo como su Salvador. Dios está dando la oportunidad para que muchos cristianos ancochados, tibios y mediocres se arrepientan y regresen a Dios. Porque, hermano, encontramos en la lista de peticiones muchos y dicen, por favor, oren por fulanito, sultanito y merenganito para que regresen a Dios. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza, hermano, que se olvidan de Dios y se olvidan de Dios y lo dejan. Y sus familiares están preocupados. ¿Por qué? Bueno, porque aquel hijo, porque aquella hija, hermano, se fueron, hermano, y dejaron al Señor, se olvidaron de Dios. Hermano, pero aquí está el Señor. Así que, mis amados hermanos, aquí está la Sagrada Escritura y el Señor viene por segunda vez, dice aquí la palabra de Dios, ¿sí? No llegará a la tierra, no va a llegar a la tierra, se quedará en los aires. Dice la palabra de Dios, y los muertos en Cristo resucitan primero, y luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice, y vamos a levantarnos y nos encontraremos con el Señor en las nubes, en los aires. Hasta ahí va a llegar el Señor, no va a llegar a la tierra. Entonces, hermano, llegaremos y nos encontraremos con el Señor. Y hermano, y el Señor nos llevará, nos va a capitanear hasta llevarnos hasta el tercer cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Los muertos, hermano, van a resucitar, se van a levantar. Y hermano, y los que estamos vivos, hermano, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo, hermano, cambiará por un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, hermano, con unas vestiduras sin mancha y sin arruga. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, eso es la esperanza mía. Yo no sé si usted tiene esa misma esperanza. Y con esa esperanza, hermano, está pacientemente esperando la manifestación del Señor, el arrebatamiento de la iglesia.
Espero me haya entendido, hermano. Ese es el nuevo pacto sobre promesas mejores. Jesucristo sí quita el pecado del hombre, borra el pecado del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, si los animales purificaban la carne, la sangre de los animales, ahora imagínense la sangre de Cristo. ¿No nos va a limpiar el pecado? Claro que sí, hermano. Así que tenga confianza. Cuando usted doble sus rodillas, y yo le invito a que ore, hermano, no sea perezoso, no sea flojo, ore a Dios, pídale a Dios, clámele al Señor, que Dios lo va a ayudar y Dios lo va a bendecir. Pero tiene que orar usted mucho, tiene que pedirle mucho al Señor. Hay muchos que no oran, hermano, no les gusta la oración. Y el que se hinca a orar se queda dormido. No, pues mejor súbase a la cama y duérmase. ¿Para qué está todo torcido ahí? Pues mejor métase bien a la cama, cobíjese bien y duérmase, hermano. No. Cuando doblamos las rodillas es para platicar con Dios. Amados hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Espero que todo esto que estamos hablando, lo que la Biblia nos enseña, espero que sea de edificación para ustedes, y que todos ustedes, hermano, estén recibiendo bendición a través de esta palabra poderosa, hermano, que es la que predicamos en este lugar. Que el Señor los bendiga mucho y que Dios les dé mucha bendición rica y abundante. Vamos a orar, hermano, vamos a seguir orando por los enfermos. Pongan ahí, todos los que estén enfermos, pongan su mano, hermano, izquierda, donde tenga la enfermedad, si le duele el pecho, si le duele el estómago, si le duele la cadera, si le duele, yo no sé qué le duela. A lo mejor no le duele nada. A lo mejor está triste, a lo mejor está afligido, a lo mejor está angustiado, a lo mejor tiene espíritu de temor. Y si tiene eso, póngase su mano aquí en el corazón y la otra levántela y clámele al Señor. Y Dios, hermano, nos va a ayudar. Tengan fe, confíen en Dios, hombre. No duden del Señor, hermano. Usted no está poniendo mi confianza en mí. Yo por eso le estoy leyendo la palabra de Dios. Vamos a confiar en el Señor. Cierre sus ojitos y el sábado los espero. No sean flojos. Vénganse a la oración. Una hora, vengan a orar, a la hora que usted quiera, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, escoja una hora y véngase a orar. Ahí usted va a venir, va usted a orar, va usted clamando al Señor, pidiendo a Dios, y Dios le va a responder a sus peticiones. Que Dios responde, sí responde Dios. Amén, el Señor es bueno. Cierre sus ojitos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, en esta hora, Señor, nos acercamos delante de tu presencia y venimos a rogarte, Señor, de tu misericordia. Hemos compartido tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que estamos en un nuevo pacto. Sabemos, Señor, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ha borrado nuestros pecados también. Estamos conscientes de todo eso, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por todo tu amor, toda tu bondad, Padre mío. Gracias por Jesucristo, tu Hijo. Gracias por todo el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro. Gracias porque aún todavía sigue intercediendo por nosotros delante de tu presencia. Gracias te damos, Padre, por ese amor tan grande. De tal manera nos amaste que nos diste a tu Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y no enviaste a tu Hijo para condenarnos, sino para salvarnos, Padre. Ayúdanos, bendito Dios, quita la incredulidad de los corazones, que podamos confiar plenamente en ti, que podamos confiar en Jesucristo como nuestro único medio de salvación. Ayuda, Señor, yo te ruego que pongas tu mano poderosa sobre todos aquellos que están enfermos, Padre. No importa cuál sea la enfermedad, tú tienes poder, para ti no hay nada imposible, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tú te manifiestes a cada familia, a cada hogar, Padre mío, que nos está mirando en esta hora, Padre, y pon tu mano poderosa, Señor, sobre esas familias enfermas. Yo tomo el poder, tomo la autoridad que tú me has dado, bendito Dios, y en el nombre de Jesús yo reprendo toda enfermedad. Echo fuera, Señor, toda enfermedad, cualquiera que sea, en el nombre de Jesús. Reprendo la calentura, reprendo el dolor de cabeza, reprendo dolor de huesos, reprendo toda enfermedad en los riñones, en la cabeza, Dios mío, y en el nombre de Jesús reprendo toda enfermedad en los huesos. En el nombre de Jesús echo fuera, Señor, todo lo malo. Rompo ataduras, quebranto yugos, bendito Dios, suelto esas cargas de opresión y declaro libre, Señor, las almas, Padre. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de temor, todo espíritu de angustia, todo espíritu de tristeza. En el nombre de Jesús reprendo esos pensamientos de suicidio. Fuera en el nombre de Jesús, Padre mío. Bendice, ayuda, guarda, levanta, fortalece, Padre mío. Anima a la gente, con tu poder maravilloso, Padre. Yo te ruego, Padre Santo, Señor, que tu palabra haya caído en buena tierra, que produzca fruto para la gloria de tu nombre, que cada uno de nosotros, Señor, ponga
pongamos nuestra fe, nuestra confianza en tus promesas, en tu palabra, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, Dios mío. Bendice, Dios mío, tu pueblo, bendice la iglesia, bendice a todos mis hermanos y hermanas, bendice a todas las personas que nos están escuchando también, Padre, que están aprendiendo, que están recibiendo tu palabra, bendito Dios, que están saliendo de la ignorancia para conocerte a ti, el único Dios verdadero. Alabado sea tu nombre, Padre. Bendice a todos, ayuda a todos, Padre mío. Suple todas las necesidades, Señor, materiales. Suple cada necesidad. En el nombre de Jesús, reprendo al devorador, Padre. Echo fuera, Señor, la pobreza. Echo fuera la escasez. Y pido bendición para todos, Padre. Glorifícate como siempre lo has hecho, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Yo sé que muchos de mis hermanos, de mis hermanas, tienen peticiones de mucho tiempo. Yo te pido, Padre Santo, que tú les respondas, Padre. Que tú escuches esas peticiones. Que tú te manifiestes, Padre mío. Que ellos puedan ver tu poder, tu gracia, tu misericordia, tu amor, tu bondad, Padre. Yo sé que eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Padre, yo te doy las gracias. Gracias, gracias por esta noche. Padre, muchas gracias por tu palabra poderosa. Muchas gracias, Padre, por la presencia del Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Cristo, yo te pido todas estas cosas para que tú hagas y obres conforme a tu perfecta voluntad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú eres bueno con nosotros, Dios. Gracias por la vida de tu siervo, Padre. Gracias por cada uno de los siervos que predican tu palabra, Señor, con amor, con denuedo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos animas a seguir adelante, Señor. Gracias nuevamente por ese regalo precioso de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y a Él le damos la gloria, la honra y la alabanza. Te adoramos, Señor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero.
grande, Señor. Te adoramos, Dios, en esta hora, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, Señor. Te damos gracias por este día, Señor. Gracias por cada hermano, cada hermana que pudo conectarse y alabarte, Señor. Gracias, bendito Dios, por aquella persona que está escuchando este mensaje de amor, de misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por todo lo que tú haces, Señor. En ti confiamos y en ti descansamos, Dios. Te pedimos, Señor, que tú aumentes la fe en cada uno de nosotros, Señor. Que nos encuentres, Padre, y nos halles gratos delante de tu presencia, Señor. Para cuando tú vengas por nosotros, Dios de la gloria. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia, tu amor, Señor, que hasta el día de hoy nos extiendes, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, firmes en la fe, Señor, constantes en la oración, Padre, como buscando tu rostro en todo tiempo, Señor. Ten misericordia, Señor. Nos vamos nosotros de este lugar, Padre, y nuestros hermanos, Señor. Quizás apaguen, Padre, ese dispositivo, bendito Dios, pero te pedimos, Señor, que nuestra comunión contigo siga cada día más y más, Señor, fortaleciéndonos en ti, Señor, y que el día, Señor, que tú nos permitas reunirnos aquí, Señor, lo hagamos con gozo, con alegría, Señor. Y si no nos volvemos a reunir en este lugar, Señor, que nos podamos ver, Padre, en ese lugar precioso que tú has preparado para los que en ti creen y en ti esperan, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tus obras, maravillas y misericordia, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Y amén. Hermano, que Dios te bendiga. Te esperamos el día sábado en la oración y el domingo también en el servicio. Y recuerda que Cristo te ama.